Buenas noches a todos. Good evening. Good evening, Hola, teacher. hola. Good evening. Veo Good evening, caritas teacher. conocidas por aquí. Buenas noches. ¡Hey! Good ¡Qué evening, teacher. sorpresa! Buenas Good noches. Good evening. evening. Good evening, Good teacher. evening. Mucho gusto en Good conocerles a los nuevos que están por acá evening. Good para mí, evening. ¿verdad? Pero veo varios conocidos. Good evening. Hola, Selma, Laurita. Hola, Hola. teacher. Hola, welcome. Welcome a todos. Un gusto en conocerles. Mi nombre es Magali Gómez y voy a estar acá para ayudarles en sus clases de inglés de aquí en adelante, ¿verdad? Es un gusto y vamos a dar inicio a la clase de ahora. Espero que se sientan en confianza. Vamos a tratar de hacer la clase un poquito amena para que no les dé sueñito, ¿verdad? Mi nombre es Magali Gómez, para servirles. Ok, vamos a dar inicio a la clase de hoy, comenzando con los months of the year and days of the week, ¿verdad? Ese es el vocabulario que vamos a ver ahora. Y luego vamos a ver un poquito sobre el going to, que es en cuestión a la gramática. Y es lo que vamos a practicar en esta noche. Vaya, el vocabulario es months of the year and days of the week. Y la gramática es el going to, ¿verdad? Ok, ¿cómo se sienten? ¿Están nerviosos? ¿Están ansiosos? ¿Están qué? Cuéntenme. Nerviosos. 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 Nerviosos, me imagino. Siempre el inicio de algo da nervio, ¿verdad? Pero no, vamos a divertirnos un poquito. Por ahí hay un par de chicas, solo dos creo que hay, ¿verdad? Selma y Laurita, de las conocidas. Ana Olga, no, ¿verdad? ¿No la tuve en algún curso anterior? No, ¿verdad? Me parece conocida. No, no, ¿verdad? no. Bueno, Solo pero mucho gusto. Ok. Profesores. Ah, solo maestros atendiendo. Maestros, sí. Sí, ok, bueno. Michelita le mando saludos, me dijo. Michelita, ay, qué linda. Todavía están en los cursos, ¿verdad? Que me sí, alegra que todavía. Sigan. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora ya vamos a iniciar. ¿Qué curso es? Vamos a ver si lo saben. El módulo 3. Módulo 3, sí, muy bien. ¿Hace cuánto, chicas, estuvo con ustedes? Dos meses y medio, tres. Ah, ok, poquito. Ok, yo siento que hace como un año. Vaya, ok, sí, bueno. Months of the year and days of the week, ok. Repitamos, months of the year. Months of the year. And days of the week. And days of the week. Y luego el grammar going to, que es para indicar el futuro, ¿verdad? Going to. Sí, muy bien. Vale, vamos a ver. Months of the year. ¿Cuál es el primer month of the year? January. Los meses y las fechas del año. Y los días de la semana. Muy bien, muy bien, Olga. Los months of the year, vamos a repetirlos. El primero es January. Es el primero. Repitamos, January. January. Ah, también por ahí está Rocío Ramírez. Hola, Rocío. Sí, teacher. Hola. Hola, ya la vi, ya la conocí. Ok, bye, ok. January. February es el número 2, ¿verdad? February. Repitamos. February. February. Ok. March. 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 April. May. May. June. June. July.
July, August. Se dice August. September, October, November, December. Very good. Ahora solitos, vamos, el primero. January, February, March, April. Este se dice May. May, June, July, August, September, November, December. Very good, very good. Okay, ahora. Cuando nosotros hablamos de los números que se encuentran en los calendarios, ¿verdad? Nosotros lo decimos en español, decimos hoy es primero, pero ya después no decimos mañana es segundo, ¿verdad que no? En español no lo decimos de esa manera, decimos mañana es 2. Pasado mañana es 3 de octubre, 4 de octubre, pero en inglés no es así. En inglés sí se dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿sí? Entonces, a eso se le llaman ordinal numbers. ¿Cómo se le llama? Ordinal numbers, que en español son los números ordinarios. Números ordinarios. Ajá. Ok, entonces el primero se dice first. Repeat. First. Luego, second. Second. Third. Fourth. Fifth. Este es un poquito difícil porque en los demás la pronunciación. Vale, les voy a dar una clave de esto. Fíjese que en la primera, el primero, el segundo y el tercero. Qué feo me quedó, pero permita. Vaya acá. Teacher, el segundo, ¿cómo dijo que se pronuncia? El segundo es second. ¿Verdad? Okay. Y luego el third. Solo esos tres son diferentes, ¿verdad? Podríamos llamarles irregulares, ¿sí? Como hay verbos regulares e irregulares, ¿verdad? Estos se escriben diferente. Pero de aquí para allá, del 4 al 10, usted se fija que se escriben casi igual, como los normales, como los cardinal numbers. Four, ¿verdad? Solo le agrega la TH. El 5 es otro que es diferente, porque el 5 normal, o sea, el cardinal, se escribe FIBE. FIBE, ¿verdad? FIBE. Y este no, este lleva una F, una T y una H. Y luego los demás igual. El 6 se escribe igual, solo se le agrega TH. El 7 igual, solo se le agrega TH, igual este. Igual este, igual este. Miren, ahí, para que ustedes aprendan a escribirlo, no se les haga complicado, ¿verdad? Entonces, de aquí para acá, el 11 igual, miren, solo se le agrega TH. Yeah. Este se escribe 12. Se escribe así, permíteme. 12. Así. El cardinal number. Ese es W, ¿verdad? Pero en ordinal se escribe con LF y luego la T y la H, ¿verdad? LF. Ok, y luego tenemos 13, 14. Aquí, 4, como que fuera el 14, el 4, ¿verdad? 4, pero aquí se le agrega E, igual el 3. Teens.
Thirteen. Thirteen. Doble E. Todos esos llevan doble E. ¿Cuál? Desde el 13 hasta el 19 llevan doble E. De aquí para acá ya no, ¿verdad? 20th, 21st, aquí vuelve a iniciar, ¿verdad? 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, y ahí va, 30th, aquí cambia, ¿verdad? Aquí cambia a 30th, ¿verdad? Y luego va 40th, 50th, 60th, casi todos, se les, en lugar de que lleve una Y acá, se agrega la IE más la TH. ¿Verdad? Esos son los que varían. Esta parte de acá son las que varían, las que yo les he colocado con rojo. De ahí lo demás se repite, ¿verdad? Teacher, una pregunta. Sí. En el primero se le pone como abreviado la ST de first, o ajá, sea, de primero. Ese es otro punto. Muy Y de segundo, second, se le agrega como una abreviación ND, la terminal de second, como sí. Dice ahí. Exacto. En la tercera es la abreviación, la RD. Para identificar la variación, que no es igual. Las otras, como terminan en TH, ya todo va solo con TH. TH. Uh-huh. Por ejemplo, si usted quiere escribir... Sí, muy buena pregunta. Fíjese que, si usted se ha fijado, cuando bueno, los maestros escribimos la fecha en la pizarra o en cualquier lugar donde ustedes vean fechas, usted va a ver, digamos, sí. ¿Qué día es ahora? What day is today? ¿Quién me ayuda? What day is today? Sí. Today is? Es Tuesday. Ajá. Permítame, si quiero escribir. 11. Tuesday is 11. Permítame, chicos, que no me quiere escribir el lapicito. October. Permítame. Se me quedó congelada mi pantalla. Ahí está. Vale, today is, today is, ¿qué día es hoy? Tuesday. Monday, Tuesday, Monday es lunes, ahora es martes. Tuesday. Eleven. Vale, así lo tendrían que escribir. Miren, así es la forma correcta de escribir la fecha, ¿verdad? Today is Tuesday, October 11th. La pronunciación. Y siempre iría esa coma. La coma es para separar el día del mes, ¿verdad? Vale. Usted separa el día del mes. Mire, y ahí se le agrega el año, o así como en español. No, el año no. Ah, ok. Uh-huh. Solo es. Sí, solo es. Está bien así. Ay, buenas noches, sí, tengo una duda. ¿Por qué, por qué se le escribe al final, se le tiene que escribir por ley al final TH? Uh-huh. O sea, por sí. Que representa lo que acaba de decir Olga, se llama, ¿verdad? Olga, todas las terminaciones, todas las terminaciones, vaya, esto lo voy a hacer en otro color, permítame, para que ustedes vayan comprendiendo esta parte. Estas terminaciones, no quedó en rojo, las últimas dos letras, las últimas dos de cada número, usted la va a colocar cuando abrevie la fecha, en el número. Siempre tiene que ir en el número, ¿verdad? Sí. Si el día termina en 8, 8, la TH. Si termina en 9, también. O sea, diferencia. Ajá. Las únicas que van a ser diferentes son el primero, el segundo y el tercero. De ahí toda pan TH. Si usted se fija, mire, TH, 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 todo es TH. Solo estas tres son diferentes. Entonces, digamos,
Mañana es, no, permítame, no, digamos que ahora fuera, digamos que ahora fuera 3, octubre 3. Ajá. Monday. 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 October. October. Third. Tendría que escribirlo así. Miren. ¿Ok? Third. Y, o si fuera primero. First. Así. Con la ST. Si fuera dos. Si hoy fuera dos. Así. ¿Estamos claros? Yes, sí, muy bien. Bye. Entonces, otra cosa que es muy importante que ustedes la sepan, ¿verdad? Es que los días de la semana y los meses del año en inglés siempre tienen que ir con capital letter. Letra mayúscula. Capital letter. ¿Ok? Siempre, okay. Siempre con letras mayúsculas. En cambio, en español no. En español no se escriben con mayúsculas ni los días de la semana ni los meses del año. En inglés sí. Esa es parte de la regla gramatical. Que tienen que ir con mayúsculas. ¿Cuándo okay? Se escribe la fecha, mi? La fecha. Sí, verdad. Los días de la semana que ya vimos acá están a un lado. ¿Verdad? Todos estos días, January, February, no, perdón, los meses del año, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December, van con capital letter. Y de ahí los días de la semana, ¿cuáles son los días de la semana? Ayúdenme. Monday. Luego va el Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Todos los días de la semana terminan en day. Teacher, dígame. ¿Podría pronunciar solo usted los días de la semana para escuchar bien cómo se pronuncian, por favor? Sí, con gusto. Monday, Tuesday, el sonido de la T es ch, ch. No se dice como la T es de español, que es T, no, esa es ch, como que estornuda. Ch. Monday, Tuesday, Wednesday, el miércoles. Aunque se escribe Wednesday, no se pronuncia para nada igual. Se dice Wednesday. Repeat. Wednesday. Muy bien. Y luego va Thursday. Teacher. El segundo, que es el martes, es Tuesday. Y el jueves es Thursday. ¿No se parece? Tuesday y Thursday. La T y la H siempre suena como que es soplado. Thursday. ¿Y será que puede escribir cómo se pronuncia jueves? Es que a mí esa me cuesta. Con gusto. Vamos a ver. Mire qué bonito grupo, me gusta. A mí me encanta que me hagan preguntas, que no se queden con calladitos así. Hay grupos que se quedan calladitos. Hay preguntas y se quedan. Es bueno preguntar, ¿verdad? Thursday, solo esa voy a escribir aquí. Se escribe como sopladito. Thursday. Así. Thursday. Sin ninguna vocal, porque fíjese que la TH suena f. Usted coloca la lengüita en sus dientes de enfrente y sopla.
Thir, y le haces hacia atrás para la R. Thursday. Practiquemos. Thursday. No, Tuesday. ¡Hey, Dalila! ¡Hello! Miren, y todos los chicos que he tenido en ese curso están apareciéndome en primera fila acá, ¿verdad? No sé por qué me aparecen en primera fila cuando se conectan. Anita, Anita Guadalupe, hola, welcome. Mire, ya estamos en un nuevo curso, ¿verdad? Hello, ¿quién me habló? Hi. Me parece conocida también esa voz. ¿No? No, ¿verdad? Es nuevo. Mm-hmm. Yeah. O sea, yes, okay, welcome. Yeah. Welcome, welcome. Thank you. Hay muchos. Espero que así como están todas estas personas, así terminemos. Porque ya de casi como para terminar, ya como bien poquito, ¿verdad? Un montón que se dejan de conectar o apagan las cámaras. Pero lo felicito porque aquí la mayoría las tienen encendidas. Muy bien. Bueno, entonces esa es la pronunciación del jueves. Thursday. ¿Ok? Thursday. Muy bien. Thursday. Ok. No hay más dudas con respecto a eso. Yo sé que sí, ¿verdad? Pero poco a poco lo vamos a ir puliendo, ¿verdad? Puliendo. Déjenme ver en el chat. Ajá, pero estoy ahorita no puedo responder. Oh, lo siento mucho, Jacqueline. Comprendo. Es más, ni debería estar conectada, pero mire, yo le sugiero, Katherine, que si gusta, se desconecte, ¿verdad? Y pueda ver posteriormente el video en la playlist. Ya todos sabemos manejar las playlists, ¿verdad? Yes. Sí. La playlist es donde aparece el video ya grabado para que ustedes puedan realizar los ejercicios en la plataforma. Entonces, no es necesario a veces, si usted tiene algo como lo que le ha ocurrido a la compañerita, usted podría desconectarse de una emergencia y ver la playlist, ¿verdad? Y luego poder resolver los ejercicios con lo que vio en el video de la clase, ¿verdad? Sí, Jacqueline, comprendo. No se preocupe, ¿ok? Espero que Dios les dé fuerzas a usted y a su familia, ¿verdad? Solo Dios nos puede dar la fuerza. Y nos vemos si gusta en la próxima clase, ¿verdad? Ánimo. Estamos con usted. Vaya, seguimos. Ok. Entonces, aquí están los días de la semana y los meses del año. Luego del Wednesday, sigue el Thursday. Luego al Friday, que es el viernes. Friday. Todos repitan, Friday, Saturday, Sunday. Todos terminan en day. Ok, vaya. Y luego acá podemos ver 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
¿verdad? 14th. Ajá. Sí. Uh-huh. Porque aquí es 4, pero aquí es 14th, 5th, 15th, 6th, 16th, ¿verdad? Y la diferencia entre 6 y 6 es que aquí usted le hace al final, sopla. Y el 6 normal solo dice 6, ese es 6, 7. En todos tiene que ir soplando, menos en el primero, segundo y el tercero, ¿verdad? Teacher, una pregunta, por favor. Sí, dígame. Al escribir el 40, 40, ¿cómo me lo podría escribir ahí? Con gusto, con mucho gusto, Olguita. Vamos a ver. Sería 4, igual como que va a escribir el número 4, ¿verdad? Sí. Solamente que el 40, el 40. En vez de la I, 40. En vez de 40. Muy bien. Ajá. El 40 en número cardinal es 40, pero en número ordinal, ¿verdad? Sí. Se quita la Y y se escribe la I más la E y la TH. ¿Bien? Más ¿sí? la I 40. ¿Y qué más? La E y la TH. Se lo voy a ¿y colocar la pronunciación, teacher? 40. 40. 40. O sea 40. Que siempre quedan siempre con la I, en vez de la Y. Sí, los que terminan y, en y el, Y. Y el TH siempre al final. Siempre, sí. Todos los que terminan en Y, se les quita la Y y se coloca la I, la E más la E, hay que agregar la E, la TH. ¿Verdad? Yeah. Uh-huh. Thank you, teacher. You're welcome. Por eso es que cuando ustedes ven, dicen ustedes las canciones de los 80. De enamorados. Entonces, cuando se acuerdan de esas épocas, permítame, cuando se acuerdan de esas épocas, 80 no se dice los 80, no se dice de esta manera. Ustedes ya han visto que se dice así. Así, miren. Estos son los 80. 80s. Los 80. Las canciones de los 80. ¿A quién le gustan las canciones de los 80? A mí. A mí, dije. ¿Y qué? Sí, disculpe, dígame. ¿Y el número, el 80, la forma correcta de escribirla es la segunda o todo es unido? No, es que aquí le estoy enseñando la diferencia entre los números ordinales y los... Estos son cardinales, así se escribe en cardinal. Estos son cardinales, los de su izquierda, son cardinales, ¿verdad? Pero nosotros son los ordinales, que son los que estamos viendo ahorita, para escribir fechas. Para escribir fechas, solamente se utilizan los ordinales. Siempre. Ajá. Los cardinales los usamos para cualquier otra cosa, menos para fechas. En cambio, los ordinales sí. ¿Estamos claros? Bien, gracias. Sí. ¿Ok? Esa es la diferencia. Por eso coloco los dos a la par, para que vean las diferencias. ¿Verdad? Este es 80. 80 y 80 los 80, o sea, eso ya es, tiene que ver con fechas. ¿Ok? Ok, thank you, teacher. Uh-huh. ¿Hay más preguntas? Sí, ¿no? Yo una. Dígame. La pronunciación del 30, que no, no sé, no. ¿Cómo el 30, 30, el 30, sí. Pero el 30 en ordinal es 30th. 30s. Sí. Como pegando la lengua. 30s. La lengua para pronunciar la T y la H siempre tiene que ir así. Soplado. ¿Verdad? 30s.
Y como termina en TH igual, por eso es que la lengua se hace dos veces, ¿ve? 30S. Así como inicia, termina. ¿Ok? 30S. Ajá. 30S. ¿Estamos? Vaya, entonces, vamos a ver. Seguimos. Ahora, voy a dar paso a la siguiente pantalla, ¿verdad? Miren, aquí hay un ejercicio. Okay. ¿Qué podemos ver en este ejercicio? Sunday. Un calendario. Ajá, es un calendario. Iniciando con Sunday. ¿Qué es Sunday? Domingo. No Sunday, no. Domingo. Miren, cuando vamos a comprar a la nevería decimos, denos un Sunday. Pero no se dice así. Domingo. No, pero no se dice así. Es Sunday. Sunday. Y bueno, los que crearon el Sunday dicen un Sunday cuando sale el comercial, ¿verdad? Debe ser un Sunday, pero no se dice así. Se dice Sunday. Sunday. La U siempre se pronuncia como la A. Sunday. Sunday. Entonces comienza por Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Repeat. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Muy bien. Entonces dice aquí una pregunta. This new year is the beginning of which year? ¿De cuál está hablando? El año. Dice el nuevo año. Es el comenzando, no sé qué dice. 2017. Mm-hmm. Es el comienzo de 20. ¿Es este 17 o 16? 2016. Perdón. Este nuevo año es el inicio de ¿cuál año? Del 2016, se lee en dos partes. 2016. Aquí no lleva f, porque no está hablando de número ordinal, ¿verdad? 2016. Ok. What is the name of this month? January. Repeat. January. Muy bien. January. No se pronuncia la A, la segunda, ni la primera. Se dice January. January. Como que va a decir January. Así se pronuncia. January. ¿Usted se fija? No lleva ninguna. January. Vale, entonces, ¿cómo es la pronunciación? January. Muy bien. January. Siguiente. Siguiente. When is Martin Luther King's Day celebrated? Tiene que decir, no traducir, deme la respuesta. On, cuando se utiliza cuando va a hablar de una fecha específica. On Monday, Monday cake. January 18th. Excellent. Monday, January 18th. Y mire, lleva un punto. No se les olvide colocar este punto. Este. January 18th. Es importante el punto. On Monday, January 18th. Cuando va a dar fechas específicas, tiene que utilizar on para decir en. On. Ajá, para decir en. Y luego, how many weekend days are in this month? How many weekend days are in this month? La semana. Weekend days. ¿Qué significa weekend? Fin de semana. Very good. Four weekend. How many? Four. Five. ¿Cuánto? Five. Five weekends. Five weekends. Okay.
On which date does the last Saturday fall? Which day? On which day does the last Saturday fall? That's the last Saturday fall. On what? Friday. Thirtieth. Repeat. Thirtieth. Pero no es el 30th. Yes, es el 30th. Thirtieth. Sí, mire. 30th. Repeat. 30th. 30th. Okay. The 30th. 30th. Bye. Copien. Copien. Háganle esa respuesta. ¿Ah? ¿Por qué esta respuesta? ¿Cuál respuesta? En las 5. Porque dice que en qué día termina el último sábado. En the 30th. Ajá. Vale. Si gustan, hagan una captura de pantalla. No sé si ustedes van haciendo capturas de pantalla de la clase y la van pegando en hoja de Word para que vayan teniendo archivos de sus clases, ¿verdad? Sí. O si no, copiar, pero en copiar se tarda más. Mejor hagan archivos de capturas de pantalla. Yo eso les sugiero, ¿verdad? Es más fácil. Vayan abriendo hojas de Word y coloquen clase del going to y de los días de la semana, los meses del año como título, ¿verdad? Y les van colocando las capturitas así, ¿verdad? Para que repasen. Thank you, teacher. Con gusto. Vamos a aprender muchas cosas en esta clase. Ya van a ver. ¿Qué me dijo? Perdón. Y en la 4, Miss, ¿por qué pusieron 5? Porque dice, how many weekend days are in this month? What's the meaning of how many? Tell me. ¿Cuántos? ¿Cuántos fines de semana hay en este mes? In this month. Ok. ¿Y cuántos dice que son? 5. 5. 30. 5. Ok. Ok. ¿Sí? ¿Hoy sí ya comprendieron? Yes. Okay. Yes. Muy bien, muy bien. ¿Ya pegaron? ¿Cortaron y pegaron? Yes, teacher. Ok. Very good. Ok, vámonos a la siguiente pantalla. Solo les borro esto. Bye. Vamos a la siguiente pantalla. Bye. Ahora vamos a introducir lo que es el going to. El going to se utiliza para el future. Ok, future. Futuro. Future. Me imagino, porque yo estaba dando los cursos anteriores, el 1 y el 2, módulo 1 y 2, y se vieron el tiempo presente, verbos, ¿verdad? Del pasado, creo que no me recuerdo si vimos, pero ahorita ya el futuro, ¿verdad? Cuando usted va a hablar del futuro, no se utiliza el going to. For example, you say, en preguntas, ¿verdad? Para iniciar una pregunta, usted no inicia con el going to. Eso va a ir en medio, pero se inicia con el verbo to be. Are you going to do anything this weekend? ¿Por qué uso el are? Vamos a ver, pregunta para usted. Okay. Hoy me toca preguntarles a mí. ¿Es el verbo to be? Es una pregunta. Sí, pero ¿por qué are y no is en la primera? Porque no es porque está hablando de tú. Personas. You are. Porque está hablando de you, ¿verdad? Porque el pronombre que se encuentra acá es you. Entonces, por eso se utilizó el are, ¿verdad? Are you. Y está hablando de estas semanas. Uh-huh.
Are you? Sí, pero el are. Mi pregunta era, ¿por qué usaron el are? Porque estaban utilizando el pronombre you. Vale, ahora, en la número dos, ¿por qué utilizaron el is? Porque están hablando de ella. Porque están hablando de ella. Tercera persona. Porque es tercera persona. Están hablando de Carla. No, Kayla. 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 Yeah, Kayla. Entonces, es she, ¿verdad? Por eso se usó el is. Y esa es la diferencia. Y aquí en la tercera, ¿por qué es are de nuevo? Están hablando de ellos. De ambos. De ellos, muy bien. ¿Quiénes son ellos? Los waiters. Los waiters. Los meseros, los waiters. Waiters. Muy bien. Bye. Entonces, ya que pudimos ver esa diferencia, en algunos se utiliza el are, se inicia con are y en otros con is, dependiendo a quién se va a dirigir. Después de que usted inicia con esto, ahí es donde va el going to, ¿verdad? Acá es donde va el going to, hasta de tercero. Miren, no va de primero ni de segundo, va de tercero el going to, ¿verdad? Are you going to do? Are you going to have? Are the waiters going to sing? Y si usted se fija, están utilizando en cada uno de ellos un verbo. Después del going to, siempre tiene que colocar un verbo. ¿Cuál es el verbo en la primera? Do. En la segunda, have. Y en la tercera, sing. Sing. Ok. Ajá. Por ejemplo, yo le digo a Delmi Alexandra Ramos. Delmi, are you going to do anything this weekend? ¿Qué me va a contestar? Ahí está la respuesta. Yes. ¿Qué hace? I am going to celebrate my birthday. Celebrate my birthday. Okay, le vuelvo a hacer la pregunta. Are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo este fin de semana? Yes, I am. Y ahí tiene que hacer una pausa porque hay un punto. Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. Okay. Voy a celebrar mi cumpleaños. ¿Ok? Y si no va a hacer nada, sí. Usted dice, de hecho sí, es cierto. Sí, mañana. Ya quieren más pastel, ahí vamos a celebrar en la clase, le vamos a poner un gorrito. Está bien, gracias. Ok, ¿cuántos? 29. Ah, ok, está joven todavía, Delmita. Está bicha. Gracias, Miss, gracias. Ok, ya puedo ser su mamá. Sí, ok. Ay, entonces gracias. Dice, si es no, I'm not. No. I'm going to stay at home. Me voy a quedar en casa. I'm going to stay at home. ¿Verdad? Ok. Vaya. Entonces son dos formas de contestar. Ya sea positiva o negativa. Punto. Y le da ahí la explicación. Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay at home. En ambas se utilizó el going to. ¿Por qué? Porque la pregunta era going to. ¿Vas a hacer algo este fin de semana? Sí, voy a celebrar mi cumpleaños. O no, yo me voy a quedar en casa. Estamos hablando del futuro, ¿verdad? Y después Delmi nos va a cantar esa canción a todos, la que está cantando ahí a todo volumen. Dale, es que estaba repitiendo a mí cómo usted lo dice. Ah, ok. Yo creí que cantando estaba. Yo dije, está cantando una ranchera. Vale. Okay. No. Vale, repitamos entonces. Me gusta que repitan solitos. Muy bien. Vale. Are you going to... No, perdón. Are you going to do anything this weekend? Repeat. Are you going to celebrate my birthday? Yes, I am.
Yes, I am going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay at home. Okay. Y la pregunta número dos dice, is Carla going to have a party? No, it's not Carla, it's Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. She's going to invite them. Invite. En la respuesta, si usted se fija, después del going to, también tiene que ir el verbo. Going to invite. Going to take. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Entonces, dice, yes, she is. Dice, is Kayla going to have a party for you? ¿Kayla le va a hacer una fiesta? Y le dice, yes, she's going to invite all my friends. Va a invitar a todos mis amigos. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Que les vayan a invitar a todos sus amigos? O, no, she isn't. She's going to take me out. O que la va a sacar de paseo. ¿Cuál prefieren? Para su cumpleaños. Yo prefiero la uno. Con amigos, sí. ¿Verdad que sí? Hacer una sola locura. Party. Sí, porque salir solo con la amiga, aburrido, ¿verdad? Estar sentados platicando. Yes. Ok. Así que miren, ya va a cumplir años la teacher también. Apenas nos vamos conociendo, van a decir, ya nos está diciendo. ¿Cuándo? En diciembre. En diciembre, ya casi se acerca diciembre. Vamos a cantar. Pensé que este mes. No. Ok. Are the waiters going to sing to you? ¿Te van a cantar los meseros? Are the waiters going to sing to you? ¿Y qué dijeron en la respuesta? Yes, they are going to sing happy birthday. Or, no, they aren't, but they are going to give me a cake. Pero me van a dar un cake, ¿verdad? Un pastel. But, fíjese que dice, no, they aren't. But, el but significa pero, o sea, no me van a cantar, pero me van a dar un pastel. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe esa chica que le van a dar un pastel? Ah, ya le descubro la sorpresa a la niña. A ver si lo llevan. Ya vamos a hacer una cartelera para aprender los días de la semana. Una cartelera de cumpleaños de todos los del grupo. Miren, les voy a dejar esa tarea. En el chat, ¿ya todos se metieron al chat? Yes. ¿Sí? Vale. Yes, ya voy a revisar Yo les puse ahí un saludo para ver si estaban. Déjenme ver. Uy, sí, miren. Ya todos contestaron ahí. Ya están hasta cantando aquellos diciembres. Dice, perdón, ¿me pueden ayudar enviándome el enlace de la clase de hoy? Muchas gracias, no puedo entrar a los enlaces que me han enviado. ¿Quién dice eso? A ningún enlace. Pero qué raro, solo le da clic. Vale. Hola, Melissa Guadalupe Méndez Abarca. Buen día. Ahí la saludaron. Ay, mira todo lo que le enviaron a la chica. Desde la aplicación de Zoom. Ya pude entrar. Ok. Ah, solo ella era. Solo ella saludó. Ah, los demás se han unido al grupo. Vale. Entonces allí, en ese grupo que les acabo de mencionar, ustedes quiero que hagan una cosa. Que escriban su fecha de cumpleaños, pero utilizando lo que vimos hoy en la clase. My birthday is... ¡Ay, ya puedo! Ajá. Ay, ya están escribiendo. Espérenme. My birthday, tienen que colocar my birthday is on y escriban la fecha completa. Vamos a ver, ahorita mismo. 1,000 personas están escribiendo.
Vamos a ver. My birthday is on. My birthday Se le pone going to. No. Ahorita se lo van a colocar. My birthday is on. Así como lo colocó servicios de. Servicios de. ¿Verdad que es Anita? Selma. Ah, es Selma. Selma. Pero Abril lo puso en español. April. Pero de ahí todo estaba bien. Todo está bien. My birthday is on August 18th. My birthday is on January 25th. My birthday is on April 5th. Eso, chicas. ¿Será que me puede agregar a mí? Es que yo no los agrego. Usted abra los links que le enviaron y ahí dice grupo de WhatsApp y ahí entra. Jocelyn Martínez. Muy bien. My birthday is on April 13th. Ah, this is funny, yes. Ivania eliminó el mensaje. Ja, ja, me estaba ultrajando, ¿verdad, Ivania? está ultrajando. No, teacher, es que se mala fecha. Vaya, dele. Ah, ya la cambió, ¿verdad, Selmita? Muy bien. Yes. Delmi Areli. ¿Para Delmi? Delmi Areli, my birthday is on July. ¿Qué pasó, Delmi? ¿Por qué se ríe? My birthday is on September, puso ahí, ¿quién? ¿Rocío? September. Para Delmi, my birthday is on November 20th. Ah, ya casi, Anita. My birthday is on August 25th. My birthday is in January, César López, ok. ¿Quién le colocó carita? Mire, César, tiene una fan, mire. Tiene una fan, César. Nomás escribió César. Lo puso porque es cercano al mío. Ah, vaya, yo dije, está pendiente. ¿De cuándo cumpleaños es César? My birthday is on July 25th. Jasmine, muy bien. June. Sabemos mucho de abril. My birthday is on April. Ajá, Dalila. My birthday is on January. My birthday is on February. April. Sí, casi todos son de April. My birthday is on July. January. Ok, ya vamos a anotar quiénes son los próximos. Carpio, ¿quién es Carpio? Una chica, pero tiene un labio ahí. También quiero ver quién más. ¿A quiénes vamos a celebrar dentro de poco? January. Miren qué poquitos. Alexandra. Mañana. Ahí está. Y lo de inglés corporativo van a decir, ¿qué le está pasando? Porque están escribiendo su fecha de cumpleaños. Es una dinámica. Para que nos dan regalo. Ajá, Lily, tomorrow. Lily también, tomorrow. Alexandra, Lily. ¿Quién es Lily? Lily. Vamos a buscar a Lily. Buscando a Lily. Hola. Hable, Lily, para que aparezca en primera pantalla ahí. Diga hola. Soy Mayra, pero normalmente me dicen Lily, pero como nada que ver. Mayra Arely. Mayra Arely. Por Arely, quizás Lily. Oh, ajá. También mañana cumpleaños. No. Agosto 18. ¿A dónde? Pero espéreme. Usted puso tomorrow. Lily. Sí, la chica anterior cumpleaños mañana, 12 de octubre. Usted le refería a mí. Sí, mire. Sí. Dice que le va a llevar a comer. ¿Sí? Eso me gusta. Yes, dice Alexandra. My birthday is on December. Yes. December. ¿Quién? Melanie. ¿Quién es Melanie? Melanie. Cumplimos años el mismo día. Doble pastel. ¿Quién es Melanie? Hable Melanie, diga hola para ver quién es mi tocaya. Hola. Hola Melanie, mire, cumplimos años el mismo día. Y mi hijo también, así que va a haber party. Wow. Mi hijo es mi regalo de cumpleaños. Sí, mire. Vaya chicos, ¿ya terminó la clase? No, no he terminado. Espérense. Ya les revisé su cumpleaños, oye. Así que, y otros están escribiendo aquí. No puedo entrar a la plataforma, me dice que la cuenta es incorrecta. Me están ultrajando. ¿Qué les pasa? Ah, no, miren. Ahí está. Jocelyn y Mayra han enviado el link.
Ah, Delmi. No sé si puedo agregarlo, fíjese. No sé si puedo agregarlo. Fíjese que ya me pude agregar y me vaya. También. Mire, los demás. Vaya, está bien. Karina, puede darle clic ahí a los enlaces que han mandado sus compañeros en el chat de aquí, de la clase. Y ahí se puede agregar. Más fácil. Gracias, chicos. No, si ya saben cómo hacer las cosas, estos chicos. Vaya. Miren, ahí hay una conversación. Solo vamos a practicar dos personas. Y terminamos la clase. Estuvo fácil esta clase, ¿verdad? Quiero ver si tengo más en la diapositiva. Déjenme ver. Sí, aquí termina. Vale. Selma y Laurita, ustedes van a hacer esta conversación. Ok, teacher. Ok, teacher. Y después la otra voy a agarrar a los otros que ya conozco. Ya sabía. Ok, happy birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Pero me voy a hacer más grande porque no veo. Bye. Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. August so what? 9th. Pero ya escribieron mal 9th, miren. Le faltó la E. Ah, sí. ¿Verdad? Ok. Nice Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take my out for dinner. Nice. Take me out for dinner. Kayla's going to take me out for dinner. Mm-hmm. Nice. Is she going to order a cake? A cake? Yeah. And the wire some probably to me, popularity to me is some embarrassing. Vergonzoso. Embarrassing. Repeat. Embarrassing. Embarrassing. Como que va a decir embarazada, ¿sí? Pero es embarrassing. Embarrassing. Ajá. Embarrassing. Vaya, última. Ya vi otras chicas por aquí. Hola, hola, Jasmine. Welcome. Ay, otra vez la teacher va a decir Jasmine. Hola, Jasmine. Acabamos de terminar el módulo con Jasmine, ¿verdad, Jasmine? Vamos a ver, voy a agarrar a alguien de las nuevitas que no conozco. Bárbara Cabrera. Bárbara Cabrera, usted va a ser Angie. Y Anita, ¿está por ahí, Anita? Sí, Anita, vaya, Anita. Philip, usted va a ser la voz de Philip. ¿Me debe una fiesta, Anita? No, no escucha ahorita. Como no. Vaya. Estamos ahí. Ahí estamos. Vamos, Anita. Démale. Okay. Are you going to do anything exciting this weekend? Exciting. Uh-huh. Anita. ¿Me escucha? Ahora sí. Mm-hmm. Well, I'm going to celebrate my birthday. Okay, birthday. Fabulous. Birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? Birthday. Se dice birthday. Como que llevaron ahí. Birthday. 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 It's August 9th, Sunday. Okay. So, what are your plans? Your plan. Well,
your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Embarrassing. Excellent. Okay. Very good. Entonces, ¿a ustedes qué piensan? Para ustedes, que les canten el happy birthday en un lugar público es embarrassing. Sí, ¿verdad? Yes. No. No, no, digo alguien. No, no. Está bien. Dije con niños. ¿Le gustaría? No. Uno dice, no. A mí me duermo. Es bien bochornoso. Así como dice, embarrassing. ¿Cómo cogemos perico? Yo soy bien tímido. ¿Cómo que soy un perico? No, como llora. Todos los viejos antes ponían el sombrero. Ponían el sombrero, ¿verdad? Pero se mamaba, ¿qué? Cuando estaba todavía, dice que gracias a Dios no le sale nada, le descartaron que sea eso. El pueblo viejo ahí. Quizás de la impresión, la vena recibió, digamos, esa vena fue la que recibió como la sensación, digamos. Y fue donde se le inflamó, pero fue en la mama, no es ayer. ¿De qué están hablando? Ah, yo le digo a mi hermana que es cierto. De la vena, dice. Y el corazón, digamos, como de un examen. Se le reventó, dice. De la mama. Lo que le envió. Nos dijeron que la tuvieron una mujer. Pero yo de la... Pero dijo la doctora de que había muerto el tío. O Jacqueline. Jacqueline era. Jacqueline Aide, le coloqué mute. Jacqueline Aide, estoy oyendo toda la novela. Jacqueline Aide. No, y gran dije, interferencia. Yo dije, pensando que me había metido en otra. Te había metido en otro TikTok chat. TikTok se quedó trabado. En TikTok. Sí. Ay, no. Vale, chicos, terminamos la clase. ¿Cómo la sintieron? Rápido, vea, fácil. Rápido, easy, fácil rápido. Y rápido, como la sopa Maruchan. Bueno, fue un gusto verles. Welcome. Ay, nos seguimos viendo nice mañana. To meet you. Nice bye. To meet you too. Bye bye. Buenas noches. Bye bye. Adiós. Bye bye. Bye bye. Bye. Good night. Good night. Bye.